Hola, buenas tardes. Platíquenos sobre la primicia que nos tenía ese día. Claro. El tema que nos da muchísimo gusto anunciar en exclusiva con Enlace Judío es el hermanamiento entre dos ciudades que son muy similares, que es la ciudad de Eilat, en el sur de Israel, un puerto turístico, con la ciudad de Acapulco, en el estado de Guerrero, México, también un puerto turístico. Esta idea del hermanamiento nació cuando el maestro José Sacal, escultor judeo-mexicano, hizo una donación de una escultura muy bella que ha recibido varios reconocimientos a nivel internacional, que él la nombró Nunca Más, porque es una escultura alusiva al holocausto de la década de los años 40. Este hermanamiento, como una iniciativa de la Cámara de Comercio México-Israel, nos va a servir como el vehículo para generar más empleos en el sector turismo, porque la vocación que tienen estas dos importantes ciudades es 100% turística. Tienen muchas similitudes Acapulco y Eilat porque el tema de seguridad hoy en la agenda abarca el mayor tiempo. La seguridad en Eilat es muy estricta porque en el sur de la ciudad colinda con los Emiratos Árabes, a un lado tiene Jordania y del otro lado tiene a Egipto, de tal manera que, pues, bueno, aunque hay una gran paz en el sector turismo, no deja de ser un riesgo tener pues la posibilidad de que a través de las fronteras de Israel pudiera recibirse un atentado o algún problema en el tema de seguridad. Acapulco hoy lo vemos todos los días en los periódicos. La gente ya no quiere ir a Acapulco porque precisamente se leen en los diarios a diario un sinnúmero de muertes y de conflictos entre el crimen organizado. Entonces, el que puedan compartir Eilat y Acapulco estas similitudes en estrategias para proteger esta ciudad turística es uno de los principales puntos que queremos abordar. El otro tema importante es el tema de la educación en el sector turismo. Eilat ha demostrado tener una vocación de servicio turístico muy importante, ya que al año recibe un gran número de turistas de Europa principalmente, en donde con mucha paz, con mucha tranquilidad son atendidos en resorts y en spas muy completos a nivel de las locaciones más importantes en el sector turismo. Al igual que Acapulco tiene una vocación natural por servicios turísticos, en donde además tiene varias universidades que le enseñan a los alumnos cómo atender una mesa, cómo se debe de preparar una habitación, la limpieza, alimentos y bebidas, la atención al cliente. Todas esas experiencias con un sindicato bastante fuerte que ha protegido mucho la industria, pues bueno, son una de las experiencias que queremos intercambiar con Eilat. Y algo bien interesante también es el tema de salud. Y no porque sea un lugar que deba de tener muchos hospitales para traer ese tema en el sector turismo también, sino porque las dos ciudades tienen deportes acuáticos importantes. El principal de ellos, pues bueno, es el buceo. Y hoy, por ejemplo, Eilat se encuentra en condiciones de poder donar una cámara hiperbárica a Acapulco para, pues, bueno, prevenir cualquier tipo de accidente que se pudiera presentar. De tal manera que todas estas similitudes es como hacen que se pueda llevar a cabo un hermanamiento que logre sentar las bases de un mayor comercio, de un mayor intercambio en educación y en salud. Existen hermanamientos entre otras ciudades de México y de Israel,
pero yo estoy seguro que ninguna tan fuerte como la que hoy estamos por firmar entre Eilat y Acapulco. El avance al día de hoy es que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha emitido su beneplácito, la licenciada Lourdes Aranda, a través de sus direcciones generales, nos ha manifestado su interés. Al igual que en Israel, las autoridades del Ministerio del Exterior, como el presidente municipal de Eilat, están sumamente interesados en poder celebrar este hermanamiento que va a sentar las bases para un crecimiento de ambas ciudades, que ahora sí, valga la redundancia, son hermanas, y son hermanas para ayudarse, para protegerse y para poder tener mayor adelanto tecnológico y por ende mayores empleos. Bueno, presido la Cámara de Comercio México-Israel desde junio del año 2009, en donde hemos logrado un avance significativo, sobre todo en hacer más y mejores negocios, con un objetivo central: generar más empleos. Israel desde hace tiempo tiene a favor la balanza comercial, y nuestra principal función hoy en la Cámara de Comercio es tratar de incentivar que las pequeñas y medianas empresas busquen a través de esta Cámara oportunidades de negocios con Israel, es decir, exportar más bienes de consumo hacia Israel. Israel tiene poca disponibilidad de recursos naturales y México tiene una gran diversidad de ellos, de tal manera que podemos atender muy fácilmente el mercado de Israel en el sector, por ejemplo, textil, en pijamas, en calcetines, en ropa interior, en donde Israel está importando o productos muy baratos de mala calidad de China o productos de muy buena calidad pero muy caros de Italia. Entonces México tiene una gran oportunidad en el mercado intermedio para poder abastecer los productos de mucha calidad hechos en México. Como este ejemplo, podríamos hablar también de la industria alimenticia. Estamos en un proyecto muy interesante de exportar carne kosher, estamos llevando limón deshidratado, estamos llevando algunos perecederos vía aérea, pero más que otra cosa, y el mercado tradicional en alimentos y bebidas han sido los jugos, jugos previamente envasados o algo de conservas, en donde hay un mercado importante. Entonces, todo este trabajo que hemos venido haciendo en la Cámara está enfocado a que en México vean una cercanía con Israel, utilizando el Tratado de Libre Comercio, que tiene ya 11 años de vida, que hemos explotado muy poco, pero que está ahí como la principal herramienta para eliminar aranceles y facilitar la logística portuaria. Y otra gran ventaja es que al incentivar a estas empresas pequeñas y medianas empresas mexicanas para exportar a Israel, pues bueno, logramos mitigar un poco esa imagen que el Estado de Israel tiene de un país bélico o que siempre está en conflicto con sus vecinos, ¿no? Entonces hemos publicado en diferentes medios la belleza turística, la belleza del turismo religioso que significa Israel. Bueno, durante mi gestión hemos logrado agremiar a más de 100 empresas en esta Cámara, que nos han enriquecido con sus experiencias y con sus productos. También hemos llevado a Israel en diversas delegaciones en el tema agrícola y en el tema del sector agua a Israel para el intercambio tecnológico y sobre todo el intercambio en experiencias. Hemos impulsado junto con la Embajada de Israel la firma de los convenios en materia de intercambio tecnológico y experiencias en el sector hídrico, que se firmó en noviembre pasado con el ingeniero José Luis Luege de la Comisión Nacional del Agua, en donde este convenio viene a contribuir en el deteriorado medio ambiente que tiene México a través de la implementación de tecnologías de punta que Israel ha desarrollado por su complejidad en el tema de la disponibilidad natural del agua. Otro acuerdo bien interesante que se firmó también el año pasado fue un convenio para la promoción turística,
que como resultado de ese convenio, pues bueno, es que estamos trabajando ahora en hermanar a Eilat con Acapulco. Y algo también bien importante en el que participamos para liberar fue la reglamentación del transbordo. Hasta hace un par de años, las mercancías que salían de Israel, si tocaban otro puerto, perdían los beneficios de la liberación arancelaria del Tratado de Libre Comercio. Entonces, al celebrarse y aprobarse este transshipment, ahora sin importar los puertos o los puertos de transbordo o los puertos que pudiera llegar a tocar a alguna embarcación que sale de Israel o algún contenedor con mercancías de Israel, pues bueno, sigue teniendo los beneficios de arancel cero e incluso en algunos casos de pago de IVA también cero, gracias a que con el certificado de origen de Israel podemos seguir teniendo estos importantes beneficios. Otra parte en la que trabajamos muchísimo es en la promoción de los beneficios fiscales y arancelarios que algunos de nuestros agremiados le comparten al público en general a través de conferencias o de simposiums que generalmente estamos llevando a cabo de manera muy, muy frecuente. Al igual que, pues bueno, acercamientos con las autoridades en Israel o también con las autoridades en el gobierno mexicano en los tres niveles, ya sea federal, estatal o municipal. Bueno, pues me resta primero agradecerle a Enlace Judío la oportunidad que me da de transmitir nuestra permanente motivación para que cada día haya más productos mexicanos en Israel. Como el presidente Calderón dice, necesitamos más México en Israel, y esa es nuestra principal labor. Del otro lado, pues bueno, siempre estamos protegiendo a las empresas israelíes que están trabajando en México, sobre todo de las importaciones irregulares que vienen de China o de algún otro país, para realmente que los acuerdos comerciales se mantengan y se cumplan efectivamente. Entusiásmense a exportar a Israel, entusiásmense a visitar Israel, a conocer sus tradiciones, a conocer los lugares religiosos, los lugares turísticos que tiene tan, tan importantes Israel, al igual que invitamos a la gente de Israel a que visite México.